Por segunda semana consecutiva nos ubicamos en el sur de la provincia de Córdoba para conocer un poco más de la producción del maní en Vicuña Mackenna. Adelantos e innovaciones tecnológicas para una cosecha más eficiente. Bueno, lo que tiene este modelo, a diferencia del Twin Master 2, es que este ya viene con más tecnología. Hoy ya tenemos una plataforma que se maneja independiente por Aldana, va copiando el terreno, tiene un sistema de prelimpiado de la planta que cuando la va levantando la va sacudiendo y después la mete en la plataforma para hacer lo que tradicionalmente hacía. Y bueno, tiene todo un sistema de sensores. Se ha mejorado la capacidad de la tolva y bueno, se fue mejorando cosas que hace 2 años el mercado manicero nos estaba pidiendo para mejorar la trilla y la velocidad de trilla de la máquina. Tenemos también el sistema de regulaje y de trabajo para el maquinista muy ajustado para las condiciones del campo, digamos. Es sencillo para calibrarlo, para ajustarlo y muy eficiente en lo que es sensibilidad de la plataforma. O sea, por medio de un joystick, como un videogame, digamos, vos controlás la plataforma y todos los sistemas hidráulicos de la máquina con forma de obtener la mejor eficiencia de la máquina en el campo. Es un producto totalmente desarrollado por nosotros y original, digamos. Este sistema nuevo de joystick que Rodolfo estaba charlando, y para ajustar la plataforma, si ven, acá la sensibilidad y acá cada sensibilidad de cada cargadora. Cuando se va a mover la lanza derecha e izquierda, se usa el joystick juntamente con el sistema de hidráulico del tractor, haciendo un atajo que antiguamente teníamos una pantalla más ancha y con algunas teclas. Y ahora no, ahora es todo por joystick. Y solamente viene de la trilladora adentro del tractor dos cables y nada más. Y la plataforma para andar a copiar la tierra, los solos, usamos lo alto. El monitor va a aparecer como Twin Master, Colombia Argentina. Y la revolución de los sin fin de la torva, las dos turbinas, derecha e izquierda, las dos arandas, derecha e izquierda, los trituradores que acá no tiene y las norias. Y este que está con sonido es básicamente porque la torva está llena. Cada año se va avanzando un poquito más, por ahí es difícil estar con la última tecnología en el campo, pero es clave para poder llegar en tiempo y forma. Como no soy contratista, trato de tener las cosechadoras lo mejor posible o las últimas, si es que puedo, depende de cómo me va yendo con el cultivo, pero este modelo obviamente que ha avanzado mucho. Si bien falta seguirlo probando, ahora lo probamos la semana pasada en el campo mío, en las últimas hectáreas que tuvimos esta campaña, y la recolección aparentemente ha hecho un cambio importante. Si bien se nota realmente, era uno de los débiles de la plataforma, y la llegada del copiador de suelo va a ser clave para suelos desparejos o suelos que han tenido alguna mala labranza en algún momento. Acá se usó muchos años el rastrón o voladura y todo eso, los suelos son desparejos y un copiador de terreno es clave para poder levantar todo el maní del suelo. Por ahí cuando alquilas un poco más al sur contra el río, podríamos decir que son suelos más pesados, los cascotes son un problema. Van adentro de la máquina. ¿Esto puede ser la solución? Esto creo que es la solución porque ese recolector te ayuda a limpiar mucho los cascotes antes de que entren a la máquina, así que bueno, sin duda que vamos a meter menos tierra dentro de la cosechadora.
y sin duda menos tierra arriba del camión, sin duda, ¿no? La veo muy bien, la vinimos a ver por eso, la veo que lo trata con delicadeza, bien. Yo tenía un poco miedo al desprendimiento, quería verlo cómo trabajaba en el campo, pero veo que no, trabaja muy bien y que, bueno, va a ayudar un poco. Estos suelos son mucho más livianos, ¿no es cierto?, que los nuestros que tenemos en la zona general de Valle y al sur, ¿no es cierto?, donde por ahí hay un poquito de cascote, tierra más dura. Esto va a ayudar a que el cascote no lo cargue normalmente, porque con los otros recolectores al cascote lo sube arriba, ¿no es cierto?, y lo pasa el atolo. Entonces esto me gusta porque lo va a descargar y lo veo que trabaja bien, me gustó. Ya es distinto, viene con una copiadora de terreno, viene la máquina también, es la misma que tenemos nosotros el año pasado, pero viene con un jetty distinto, viene con otro tipo de regulación desde el mismo tractor, así que me gustó. Y bueno, y eso, la posibilidad de que esta máquina todavía está con barra de para hacer girar el recolector, que después ya con más caudal que tenga el tractor ya pueden ponerle directamente desde el tractor, pueden hacer todas las regulaciones al tranco que baja y la velocidad de la carrera. Me gusta la máquina, trabaja muy lindo el equipo. Ellos a partir acá al concesionario lo ha hecho, Pablo Gallardino lo ha hecho también. Somos productores que no hace mucho tiempo que hacemos maní. Entonces ellos, que el apoyo de ellos, en el caso nuestro, yo los llamo cuando arrancamos el año, la campaña, y después en el medio viene a dar una vuelta y nosotros hace falta el apoyo técnico que realmente está mejorando mucho a otros años anteriores.